Pues por una parte, la filosofía es un saber no especializado, pero por otra parte es un saber técnicamente súper especializado. Pero también, si lo pensamos un poco más, filosofía es dar sentido a esas, a ese puñado de palabras, porque será una docena o menos, que articulan en general el lenguaje. Espacio, tiempo, materia, ser, nada. Y también filosofía, en una tercera acepción, sería el coraje de buscar lo general, lo universal, pero ateniéndose en cada caso a cada época. O sea, con la filosofía nace también la filosofía de la historia, que parece ser, digamos, la rama más interesante del asunto. La filosofía sirve, pues, para toparse una y otra vez, como si uno fuera un toro en los cubiles, en busca de lo que uno quisiera realmente expresar de una forma clara y contundente y que continuamente se escapa. O sea, yo creo que en este sentido de utilidad, la filosofía no tiene ninguna, salvo la de la humildad del que filosofa. O sea, darnos cuenta de que lo aparentemente sencillo, lo que tiene una respuesta unívoca, no la tiene. De alguna manera, si el filósofo no tiene vocación y no tiene autocontención, no es constantemente consciente de sus límites y de que no está ahí para impresionar a otros, que eso ya le toca, por ejemplo, a los cómicos o a la clase política, pues mal vamos. Estamos coqueteando con la inmortalidad. Pensamos que, de alguna manera, Sócrates está igual de vivo hoy que hace 26 siglos, cosa que no le sucede a todo el mundo. Ser un guitarrista, vivir de la guitarra y ser creativo y eximio como guitarrista. Yo me fui a los 4 años con mi padre, que le habían nombrado a grado de prensa en la embajada de Río de Janeiro, y volví a los 14. Fueron 10 años estupendos. Como además soy hijo único, pues tenía todas las atenciones, quizá un poquito demasiado, eso debió malcriarme, pero no me acuerdo. Y claro, toparme aquí, caer aquí, era el mundo mesetario, nacional católico. Me peleé inmediatamente con los militares, la policía y los curas. Es más, yo hubiera sido un espíritu más calmado y menos insumiso de no haber tenido ese encuentro precoz y sobre todo tan brusco. Con el comunismo era gracioso, porque en aquella época había el mundo de Camacho y de los enlaces sindicales, o sea, verdaderamente unos pocos obreros en cuanto tal, pero sobre todo había intelectuales, que podemos definir al intelectual como la profesión del no profesional. Pero bueno, en aquel momento había unos pocos obreros y unos muchos intelectuales, los cuales yo, que si no hacíamos una escisión pro-China, nos dedicábamos, por ejemplo, a disertar sobre chorradas gigantescas como si era mejor Karl Korsch o Georgi Lukács en la interpretación de Marx, o a leer el infumable Crítica de la razón dialéctica de Sartre, porque en el fondo teníamos sueños de reeditar la Revolución Francesa en una versión así de barrio. Llegó un momento en que, claro, molestamos tanto al PC mismo, con razón, como unos con otros, acabamos todos peleados, y yo decidí irme a Ibiza. En Ibiza nos encontramos con lo que queríamos,
esos palacios payeses, como llamaba yo, donde no había agua corriente, donde no había luz eléctrica, pero maravillosamente bien emplazados y con una vida social frenética, aunque se tardaba mucho en ir de una casa a otra. En fin, era un mundo propio, era demostrar que podíamos vivir de lo que los demás tiraban y que encima lo pasábamos de espanto y que encima éramos focos magnéticos de atracción allí donde fuéramos. Por lo demás, era bastante pueril, su parte política era inexistente y la parte religiosa, peor que inexistente, era absurda. O sea, eran gurús aquí, gurús allá, que si comida macrobiótica, escayolitas y hacerte hebillas de cinturón y ponerte una ropa de tal y cual. Aquello se acabó, pero yo creo que esos 10 años o así fueron el único evento ameno del siglo XX. Pues somos viejos íntimos amigos de hace demasiados años, ¿no? Pues eso desde el 64. Como a mí siempre me encantó la filosofía y las disciplinas más abstrusas incluso, pues me divirtió mucho poder discutir con alguien sobre Heidegger y sobre Spinoza y esas cosas, y nos fuimos haciendo amigos. Hay montones de cosas en las que pensamos de forma distinta, pero esto es siempre apasionante. Es aburridísimo estar rodeado de gente que todos repitan el mismo catecismo. Su pasión es la libertad mental y existencial. Y todas las sociedades, todos los regímenes políticos, más bien intentan conformar a la gente con unos determinados estándares y estereotipos mentales que son los que manejan sus organizaciones mediático-políticas. Por eso somos, tanto él como yo, siempre nos definiremos como demócratas radicales. Siempre me ha gustado tener cuantos más amigos mejor, con los que pudiese discutir de la mar y de los peces, de lo humano y de lo divino. Antonio es uno de los mejores que me ha caído en suerte. De pequeño era un poco repelente niño Vicente, o mucho, porque fui hijo único, mis padres me quisieron mucho. Y entonces me entró la manía de leer, pues allá por los 12, 13 años, los libros más soporíferos de la biblioteca, empezando por la Enciclopedia Británica y el Diccionario Espasa. Entonces, como mi padre era muy amable y me estimulaba y decía, uy, mi hijo, si es muy culto y tal, a partir de ahí empecé yo con una especie de neurosis obsesiva relacionada con el cultivo precisamente de aquella rama del conocimiento, pues, más, no solo más abstruso, sino más difícil y menos cultivado. El hecho más importante de mi evolución intelectual es el conocimiento de Hegel. Sí que fue fuerte. Al principio quedé pasmado, pero me di cuenta también de que era el único que iba a fondo, que decía las cosas con una hondura parecida a la que tiene la vida al plantearnos las situaciones. O sea, que era totalmente descarnado. Y por supuesto que era el hombre más culto que yo había encontrado y que escribía pues como un torrente. O sea, creo que no hay un prosista comparable a Hegel en sus buenos momentos. O sea, creo que podemos hacer 10 párrafos de Hegel inigualables. Lo que pasa es que podemos encontrar unos 50.000 insufribles.
Hegel es el filósofo que dice que las cosas son resultado. O sea, las cosas no son a priori. Todo el mundo matemático, que es el mundo de lo abstracto, supone que las cosas cumplen una hipótesis preestablecida. Hegel es el primero que dice, lo verdadero es el todo, y el todo es siempre resultado. Es decir, las cosas son su propia historia. No hay nada detrás del mundo más que lo que el mundo ha ido haciendo en cada caso. Yo no entiendo nada si me dan una definición de una cosa, pero en cambio si entiendo cómo nació y cómo murió, entonces ya estoy en la cosa. Toda mi vida he sido historiador de esto o de lo otro. Pero es que, digamos, mi método, que es el hegeliano por lo demás, es ese, es atención a lo concreto. La impresión que yo tuve desde siempre es que Antonio Escotado era un hombre extraordinariamente valiente. Y quiero decir valiente para seguir la con coherencia su pensamiento y su vida. Aunque a él se le conoce sobre todo por su obra, por su gran obra de investigación, no deja de ser una prolongación de esa coherencia, digamos, hegeliana, en el sentido de que trató de hacer una conciencia sobre la base de una experiencia, pero no ya de la experiencia común, sino de experiencias con la conciencia. En Hegel, experiencia y conciencia, los dos conceptos están muy cercanos, pero la experiencia es una fase de formación de la conciencia. Y ese contacto que tuvo con el mundo de las drogas más diversas, esa especie de investigación la hizo sobre sí mismo. Es decir, fue probando, fue teniendo esa incorporando a su conciencia una experiencia que era de los 60 y de los 70, que era la experiencia psicodélica y la experiencia de la psicotropía, de la ampliación del mundo de la propia conciencia. Y bueno, adentrarse ahí exige una dosis de valor, de autocontrol y mantenerlo, además, a lo largo del tiempo que él fue manteniendo ese tipo de experiencia, escribiendo sobre ella, investigando sobre ella, es decir, llegando al fondo como yo creo que nadie. Las drogas no eran más que una ventana a la historia universal. Era una ventana que estaba tapiada y que entonces tú quitas la tapiada, quitas el cubrimiento de la ventana y se ven las mismas cosas, pero desde ese punto de vista. Estaba seguro cuando escribí Historia de las drogas que iba a ser nada más que pues el primer ladrillo de una construcción mucho más sólida, porque hasta entonces no había más que un par de escritos de médicos y un par de escritos sensacionalistas de periodistas. Pero no, me equivocaba. En realidad el tema, aunque sí ha producido algunas investigaciones de cierto valor, en términos analíticos, quiero decir, pues no. O sea, el tabú todavía reina en la materia, es muy fuerte. Yo era muy kamikaze antes, hablábamos de que cómo me sentó de mal venir del Brasil y caer en el mundo nacional católico y luego tener que hacer la mili. Me sentó tan mal que me hizo insumiso de corazón. Y claro, pues llegó un cierto momento que una de las cosas que no se podían hacer, aparte del sexo libre, era lo de las drogas. Y claro, pues prácticamente era una obligación hacerlo. Y no solo consumirlas, sino consumirlas de una forma científica, es decir, buscando qué es eso, quién soy yo a través de eso, por qué los otros, quiénes son los otros, cómo se hace eso. Y todo el mundo de RAM propiamente científico que hay en relación con las drogas, que es lo que se vincula con la dosis. Necesitamos dosificar, igual que el piloto conduce y tiene unas constantes muy precisas de las cuales no se puede ir, o si no se cae el avión y se mata. Con las drogas pasa lo mismo. Lo que pasa es que al piloto se le da toda la información y el usuario de drogas
aunque ahora toma todas las que quiere, porque son mucho más asequibles que antes de la prohibición, las tiene que tomar adulteradas. Y entonces no puede aplicar ni su talento ni su conocimiento al asunto, puesto que no sabe la dosis. Yo pertenezco a la generación más salvajemente devastada por el abuso, la ignorancia y sobre todo la mitología relacionada con las drogas. Pero espero que mis propias ganas de trabajar y el seguir dándole el asunto, y por supuesto aclaro que mi régimen farmacológico no ha cambiado, pues bueno, demuestren que se pueden tomar de una forma razonable y que pueden no sentar tan mal. Yo estaba saliendo emocionado de las salas de Mesopotamia y Egipto en el Louvre y fascinado por Gilgames, el escriba, todo esto. Y de repente termina la última sala, llega a la escalera y aparece la Victoria de Samotracia, toda blanca, con sus alas. Miro abajo y veo los griegos. Y digo, Dios mío, salgo de la servidumbre, de la grisura, de la miseria autoritaria y entro en la vida, en la danza, en el sexo, en la inteligencia. ¡Qué maravilla! Aquí están los griegos. La ciencia es un mito en la medida en que nunca puede terminarse, nunca va a estar acabada nuestra versión del mundo. Pero esa condición de mítica en modo alguno reduce su capacidad o su contenido de veracidad, porque su veracidad es la precisión, es decir, es hasta qué punto refleja el estado del mundo. Y como naturalmente el mundo se ofrece en miles de perspectivas, pues miles de perspectivas debe adoptar la ciencia. Lo trágico del pensamiento científico es que, en parte por la profesionalización de los últimos siglo y medio, dos siglos, y en parte por la tendencia natural de los seres humanos a la arrogancia y al monopolio, pues lejos de ser una aventura interminable, se constituye como algo que, bueno, está prácticamente terminado. O sea, se sigue pretendiendo comprimir en una frase la ley de las cosas. Pues claro, no se puede comprimir en una frase. Y por fortuna el mundo no es legal. O sea, para lo legal tenemos a los tribunales, pero es otro campo. O sea, la pretensión de la ley en la naturaleza es que la naturaleza nos obedece a nosotros, o que obedece a Dios, o que es la mente divina. La belleza del mito griego es presentar a la naturaleza como obra de arte, que se hace a sí misma. Y cuando en Caos y Orden dije que la ciencia es un mito, no quise para nada reducir su contenido de veracidad, sino justamente recalcar lo que tenía de poético, lo que tiene de creador. Por supuesto, para nada reñido con el rigor de la investigación. El tema del comunismo, que yo lo he sentido en mis carnes, o sea, en cierto modo escribo este libro un poco como desde el síndrome de Estocolmo. He sido un verdadero adepto, incluso lindando con lo fanático. Quiero demostrar que esto es consustancial al espíritu humano. El comunismo es el... Si tienes las espirales del ADN, que son una espiral de replicación, resulta que en un lado está la espiral que dice libertad, aunque libertad ni se coma, ni se mida, ni se pese, pero libertad. Y en la otra que dice, ¿de qué dices, loco? Seguridad, igualdad, ¿no? Y sin embargo, se van replicando como espirales del ADN esto de una sociedad donde sobre cosas materiales, que es donde estamos metidos ahora,
Esto nunca ha sido un objetivo social sostenible. Hemos llegado de pura casualidad. Como quien dice, aunque no es cierto, si luego por eso es, a eso nos ayuda la historia. Cuando enfocamos nuestra lente y nos ponemos a ver las cosas, cuando ya miramos en detalle la vida cotidiana de cada momento, nos damos cuenta de que en realidad estábamos preparando una sociedad de simple confort, como la que tenemos. Yo escribo Los enemigos del comercio porque en esa pendencia entre liberales y rojos, por así decirlo, vamos mostrando, vamos como destilando lo que somos. Y no sabemos lo que somos, porque lo que somos lo vamos averiguando siendo. Es decir, siempre a posteriori. Entonces, me interesa hacer un libro básicamente narrativo, descriptivo. Yo no intento defender ninguna tesis. Creo que las cosas se muestran solas, o es que entonces no hemos llegado a investigarlas lo bastante. Pues como autor es tremendamente concienzudo, meticuloso y autoexigente. Él sabe cómo empieza un libro, pero no sabe cómo va a terminar. Los procesos de creación de sus libros son muy largos y laboriosos. Hace y rehace el texto tantas veces como sea necesario para llegar a expresar con rigor y claridad lo que quiere comunicar al lector. De hecho, suele ser la desesperación de las editoriales porque corrige hasta el último minuto. Tiene una pasión absoluta por el dato. No argumenta nada sin introducir un ejemplo, y suele escoger entre los disponibles aquel que introduce una nota de color dentro del texto. Hace un uso muy, muy elaborado de la ironía. Yo creo que las obras de Antonio conjugan mucha profundidad con un gran sentido del humor, cosa que aligera el texto y lo hace más accesible para los lectores. Yo creo que si la obra Los enemigos del comercio se hubiera editado originariamente en el mundo anglosajón, podría situarse a la altura de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon. Alguno dirá que exagero, pero yo creo que tiene una importancia parecida, sobre todo por cómo introduce la economía en la narración histórica con un método muy novedoso, ¿no? De alguna forma ha autocumplido su sueño de infancia, que él cuenta que era escribir una historia, de forma un poco rimbombante, una historia del pensamiento occidental. Pues bueno, ha organizado su vida de forma que ha acabado cumpliendo este sueño infantil, ¿no? La mejor novela que conozco, Los Thibaut, de Roger Martin Digard, premio Nobel del 37. Es increíble cómo ese libro, la mejor novela que he leído, y he leído muchas, ha pasado al olvido. Alianza lo editó en 7 volúmenes y no ha vuelto a reeditar. Es imposible conseguirlo. Yo en libros de viejo no lo he logrado. Por Dios, que lo reediten. No hay manera de mantener lo que se llama desarrollo sin entrar en crisis periódicas. ¿Qué quiere decir desarrollo? El desarrollo empieza aproximadamente con la revolución industrial y cambia el mundo de manera que, si antes el problema era infraproducir, el problema actual es sobreproducir. Acostumbrémonos a que la crisis es consustancial al tipo de sociedad en la que estamos. No tenemos ningún arma para solucionarlo. Por ejemplo, cuando las personas dicen más control, no saben lo que dicen. Pura y simplemente no saben lo que dicen. Porque es que habría que decir, pero más control, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién controlará al controlador? ¿Quién vigila al vigilante? Y para empezar, sobre todo, no es
toda la evolución que llamamos desarrollo, crecimiento, prosperidad, por una parte, el resultado de que no hay control, y por otra parte, evidentemente, el resultado de que el Estado interviene cada vez más y debe seguir interviniendo cada vez más. Ahora, que la intervención signifique restringir el mercado, el que dice eso no sabe lo que dice. Para empezar, se supone que el mercado es un ser, no sé, un ser real. Mercado no es nada más que oferta y demanda, juego de oferta y demanda. Mercado significa que no nos ordenan ni qué hacer ni qué consumir, ni qué producir ni qué consumir. Eso es lo que es mercado. Entonces, claro, cualquier ataque a eso es simplemente un ataque a la autonomía de la voluntad. El mundo progresa cuando los políticos duermen. O sea, el mundo crece. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente no es pesimista. Dentro de lo que cabe, hemos llegado a donde era imposible que llegásemos. ¿A quién iba a decir hace 100 años que nos iba a sobrar prácticamente de todo? La humanidad ha olvidado las espantosas penalidades en las cuales ha vivido durante miles y miles de años. No debe olvidarlas y tenemos que agradecer que, aunque sea anónimamente, aunque sea cuando los políticos duermen, joder, el mundo progresa. Me sigue conmoviendo lo que me conmovió siempre, es decir, lo que hay de ternura, de bondad, de veracidad y sobre todo de generosidad, de magnanimidad en los seres humanos. Mis amigos son invariablemente personas que solo tienen lo que han dado. Cada vez me hago más ostra y me retiro más del mundo. Y solo trato con personas que a las que pueda admirar. Y ya te digo que admiro a las personas fundamentalmente por su capacidad para dar y por su economía en el pedir. Amar la verdad es amar las cosas. Se suele suponer que las cosas deberían respetar la verdad, y es lo contrario. La verdad es el estado de las cosas. Cuanto más amas la verdad, más amas la independencia de las cosas, más amas el cómo van pasando, cómo van ocurriendo. Querría ser recordado por el amor a la verdad, como amor a lo que las cosas son. Pero un ser que no está prescrito, sino que se va construyendo ahí, en el límite, a partir del desequilibrio puro, precipicio, por delante. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros se han inventado unas alas y surcan?